pues, Chuy? Los huevitos, papá. Pero, ¿aquí la carne? No, pasa hasta la tarde, papá. Pues se puede desayunar. Bueno, sí. ¿Esta carne? No, pues si quieres, te metes los refri, papá. Así como está completita. Ahorita vamos a hacer desayuno, compa. Ah, ok. ¿Y las tortillas? Ahí traigo ella en la bolsa. Ahí, y aquí hay. ¿Qué tu madre trae, compa Chuy? Camaradas, aquí ya el compa Chuy prendió la lumbre. Vamos a hacer un desayuno. Es lo maderón que traigo, compa. Es lo más. A ver, compa Chuy. Ah, no, abrirla todavía. No, todavía no. Le iba a presumir al compa Chuy para que abriera la asa de los frijoles, pero. Tiene nomás lo que me patrocinó el compa Chuy. Upa, viejo. Es venadera esa, compa. Es la baja venadera esa. Tiene nomás una chulada. Lo que le estaba diciendo al compa Chuy es que. Ojalá Dios quiera me toque suerte cuando vaya con el compa Lobo de Arizona. Para un jabalí. Para estrenarla, compa. Para estrenarla. Con un jabalí, mire nomás. Mire, compa Lobo. Vamos a estrenarla. Mire nomás. Algo bien. Ya tiene su fundita y ahorita la vamos a estrenar con un pedacito de carne que traemos. O a ver qué agarramos ahorita. Ahorita la vamos a hacer leña con ella. Y ahorita el compa Chuy pues ya hizo aquí el. Parece que está batallando, ¿no? No, ya agarró. Ahorita le hago otro videito, compa. Aquí no batallamos, compa, de nada. Ahí está. Aunque tú no me quieras mirar, yo te sigo amando. Compa Chuy, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Qué vamos a hacer, compa? Una carnita de venado, ¿qué estamos haciendo ahora? Puro comer, va a decir la gente. Puro comer. Pues, pero es que uno come. Ya trabajamos, compa. Porque ya se trabajó. Miren nomás, compas, lo que está haciendo el compa Chuy. Ahí estamos haciendo una. Lo que está cocinando el compa Chuy, miren nomás. Un venadito que nos mandó. Ay, que nos mandó. Que trajo el compa Martín. Que le dio el compa Lobo. Compa Héctor de Eder y toda la raza. Qué chulada nomás, ¿verdad? Unos frijolitos, los frijolitos no pueden faltar, compadre. Miren nomás, compa Lobo, de Arizona. Qué chulada. Está saliendo al millón. Los frijolitos no deben de faltar, ¿verdad? Los frijoles no deben de faltar. ¿También? Ahí te vuelvo. ¿Me fían, no? ¿Me fían, no? Sí. Camarada, pues ya el compa Chuy ya se aventó la comida. Ya empezamos a agarrar aquí. Ya empezamos a agarrar aquí, ya nos servimos. Ahora pues vamos a comer. A comer, a comerciales. Vamos a comer y pues sirve nomás. Vamos a probarlo. Ya un taquito de venadito. Ay, pobremente. Pobremente. ¿Cómo que vamos a comer o qué? Oh, ahí está. ¿Qué de maíz, foto? Me quedó lo que no se imaginan. Imagínense. Carne de venado en el rancho. Ufa, viejo. Del compa Chuy. Ufa, viejo. No puede ser esto. No va. Es una bendición estar aquí comiendo carne de venado. Uf, oye. ¿Qué quieres? Ah, pues nomás que no te queme, güey, ponte abusado. Nomás que no te queme. Al rato les hago otro videito, vamos a comer porque no se puede chiflar y comer a la vez. No puede. Ahí nomás le voy a dar una tentación. Mmm.
Una tentación leve. Bueno, más compa, qué calidad. Ahí claro. Estamos, al rato nos vemos. Chuloco. Mira, compas, ahí está el chuloco. Como que le hace falta un corte de uñas a la... Llegamos al rancho de compa Chuy, estamos empezando a trabajar. Primero un desayuno y luego a trabajar. Vamos a ver. Nomás, qué chula de gallo. Acá está que el pavo real, los guajolotes. Uy. Y nomás lo que tiene ahí el, los huevitos del, de los guajolotes. Por favor de Dios, en esta temporada, en este tiempo de calor ya dan. La vez pasada que vine, eso estaban chicuelillos, ya están grandes. Ahí la llevan ya. Está así, ya con el compañero, a ver qué andas haciendo. Ahorita les hago otro videito, compas. Ahorita vamos a ir aquí con el compa Chuy. Anda echándole un tratamiento al suelo, suelo mejorado. ¿Cómo dice que se llama ese? ¿Qué es ese? Este es un mejorador de suelo, compa. Mejorador de suelo. Que se llama cebolita. Y nomás ya anda el compa Chuy, anda chicoteado. Para los que dicen que nomás se la lleva sentado ahí contando, limpiando el rifle y las balas. No, nomás eso, compa. También sabemos trabajar, compa. Mira, ahí está la muestra, ni modo que digan que no. Puro mejorador de suelo, compa. Vamos a ver cómo nos va con él, porque queremos sembrar. Sandía, compa, ahora para la temporada del calor. Primeramente Dios, compa. Ahí para que se vengan los compas a la sandía. Sí, a huevo. Lo que salga. Queremos sembrar sandía y melón, compa, si Dios quiere. Primeramente Dios, y sí se hace. Vamos a hacer un mejorador de suelo. Y de ahí vamos a pasar la estrepa, compa, para darle vuelta a la tierra. ¿Todavía está en el taller? Simón. Ya no tardan en hablarnos, compa. Ahí tenemos el acompañando al compa Chuy chicoteado, mejorando el suelo y en unos días más. Vamos a meter la máquina si Dios quiere. Se mete la máquina y a la siembra de sandía. Si Dios quiere, compa. Primeramente Dios. Otro líquido también que es mejorador de suelo. Pero ahí estamos avanzando con esta. Esta cialita, compa, esta nos la regalaron. Unos camaradas de ahí, Chihuahua, compa. Nos hicieron llegar hasta acá. Puta, viene de Chihuahua, ¿no? Pues eso quiere decir que... Va a hacer una prueba, compa. Que es buena. Si la mandaron de allá, es buena. Simón, mire, vamos a hacer una prueba con ella ahorita, compa. Para que se den cuenta cómo se trabaja aquí en el rancho. Ufa, viejo, aquí hay trabajo de sobra. Guajolotes, cambiar el corral ese para allá, para aquel lado, cortarle las uñas a la chiva. Y hay mucho trabajo, ¿eh, compa Chuy? De todo. Sí, de que los que quieran venirse para acá, quieran venir a ayudar, están bienvenidos. Ahí está, miren nomás. Ya dijo, ahí estamos. Al rato les hago otro videito porque vamos a ir ahí a un mandado. ¿Dónde vamos a ir al rato, compa Chuy? Al rato, muy para el valle, compa. Vamos más para allá, para el rancho, para el valle, vamos a ir. Ah, pues ahorita les hago otro videito, ya que andamos allá por aquel lado. Pero ahorita vamos a terminar de cambiar aquí primero. Así es. Entonces. Aquí le cortamos, estamos. El compa Chuy anda pintando aquí el cajón para darle de comer a los chivos. Comedero.
un comedero. Ya casi, ya andamos terminando. Ah, aquí con la andamos, dijo. Dijo el colado, compa. Dijo el colado. No, pues aquí anda llegando, compa. Sí, sí. Ahí estaba quedando bien de aquellas. Según. No. De aquellas, a lo mejor con un golpe de suerte. Y si alguien mira que hacemos cajumbateas, comederos para chivos, para vacas, pues. Para corrales, aquí, mero, miren. Aquí va a ser, compa. Se hacen y ya se entregan pintados y tal vez a domicilio. Sí. Lo llevamos a domicilio, compa. Sí. Ahí están, mire, compas. Quedó al millón. Está quedando el millonazo, compa. Sí, cómo no. ¿Y dónde estaba? No tenía nada, comían en el suelo. Eso también es cierto. ¿Ay? Allá de aquel lado están los chivos. Ahorita vamos a ir a verlos para allá. Ahorita les mostramos otro videito allá para aquel lado. Camarada, pues nosotros ya comimos. Ahora van a comer las gallinas. Otra vez, pues se acaban de comer en la mañana. Y van a comer las gallinas. Ay. Y aquí tenemos, mira nomás. Ay, mira nomás. ¿Tiene tortillita, compa? También las gallinas comen, igual que nosotros. No, y tienen que comer bien porque allá está el criadero de huevitos. Es el desayuno de la mañana. Tienen que estar bien alimentadas. Claro que sí. Mira nomás. Qué chulada. Con ganas de venir mañana también. Ahí están comiendo las gallinitas ya, miren nomás. Útale, no me. Guajolote se quiere brincar para este lado porque no le tocó nada, unos pedacillos. Pero pues aquí mero, miren nomás. Y Chalán, allá anda Chalán. Pues vamos a darle para allá porque. Vamos a ver qué hay para qué lado porque todavía falta como 2 horas para que baje el sol. Aquí ya terminamos. Algo bien. A ver, déjame arriba acá. Bueno, para que diga porque le ando ayudando. Comedero. Por ahí estamos ahorita para que la vea. Por aquí vamos a ver. Este es el comedero del chivito. No diga el chivo que no lo queremos, compa. Ah, cómo no. Muy bien, va a estar ahí, quedó bien. Chivo, ya está. Chivo loco. Ahí anda el compa Chuy chicoteado. Mira nomás, compa, allá están los chivitos. A ver, compa, echame un pedacito de ese que está ahí, por favor. ¿De cuál? Acá. Esa mera. ¿De aquí o de acá? De esa, ábrele la nueva, compa, ahí, échale un paquete de esa. ¿Qué tanto? Chile iba a cortar solo. ¿Recibo mucho? A ver, la mitad de ese. Ahí está. Un taquito. Para calarlo, pues. Espérale. El chivito. Chivo loco. Ahí quedó. Y luego dice que uno no los quiera, los chivos. ¿Cómo no? Miren, ¿cómo no? Hay que criarlos para comerlos. Abusado, compa, porque ya no hay partes. Eso también es cierto, compa. No. Así se acercó el chivo. Creo que no se iba a acercar. Pero fíjate, primero huele. No, le irá, le vale coche.
metros de hilo, compa, allá de aquel lado, vamos a ir para allá. Ahí estábamos. Camaradas, ya nos vamos a retirar aquí del rancho del compa Chuy. Compa Chuy allá anda de aquel lado. Y dice que hay que agarrar los guajolotes para meterlos allá a la casa, porque como están chicos, sí los daña el frío. Nos daña el frío y el coyote baja de aquel lado, por ahí, y viene y se come a los guajolotillos más chicos. Entonces ahorita lo que va a hacer aquí el camarada, va a agarrar queda uno para irlo a encerrar allá al cuarto. Porque sí, ahorita está haciendo mucho frío aquí en Mexicali. Estos pues ya están más grandes, ya están más cuerudos. Pero los pequeñitos sí se dañan. Y pues ya ahorita ya nos vamos a ir para allá para la casa porque ya es tarde. Mira nomás, ya no hay sol. Ya se está haciendo tarde, ya tenemos aquí desde las 8 de la mañana. Ya desayunamos, ya comimos. Ya hicimos aquí un trabajito, ya le hasta el chivo. Mira nomás, allá está el chivo loco. Y pues ahorita un ratito más ya nos vamos. Y pues ahí nos vemos, compas. Muchas gracias por mirar los videos. Nos retiramos aquí del rancho del compa Chuy. Miren, ya no hay sol, ya se metió. Y pues nos retiramos y le voy a hacer un videito ya cuando nos vayamos ahí en la puerta, agarramos la carretera y nos vamos. Bueno, y muchas gracias por mirar los videos del compa Chaires. Saludos a todos mis suscriptores. Gracias.